Hi, good evening. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Hello, teacher. Hello. Hi. Hi, nice to meet you. Nice to see you too. Vamos a ver. A second. Oops, 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 oops. All right. Vamos a ver, Rosa María, bienvenida. Thanks. Katia Lorena también, bienvenida. Thanks, teacher. Sandra, hello. Present, teacher. Thank you. Jorge, también bienvenido. Nady, bienvenida, Nady. Present, teacher. Hello. Vamos a ver, Brenda Benítez. Hello, miss. Hello, teacher. Hello, hello. Jenny Yvette, también bienvenida. Present, teacher. Good evening. Hello, hello. Fátima Guadalupe, también bienvenida. Olga, hello, miss. Claudia Roxana, también bienvenida. Present, teacher. Hello. Karen Lisette, bienvenida también. Hello, teacher, present. Hello. Eunice Martínez, bienvenida también. Mr. Erasmo, también bienvenido. Paola Hello, María. Teacher. Hello, good evening. Good evening, teacher. María Angelina, bienvenida también. Mónica María. Hello. Thank you. Thank you, gracias. Ana Rivas, bienvenida también. Good evening, teacher. Hello. Silvia Esperanza, también Buenas bienvenida. Buenas noches, teacher. Hello. No me serví el micrófono, lo siento. Mónica no María. Okay, excellent, thank you. Vamos a ver, Ciro, bienvenido, Ciro. I see you over there. Good evening, teacher. Good evening. Hello, hello, Telma. Hello, Manuel, bienvenido. Hello. Vamos a ver, Ingrid, también bienvenida. Good night, teacher. Hello, hello. Teacher, no sé si ha mencionado a Jorge por ahí. Sí, a don Jorge, ya lo mencioné también. Ya. <Yeah. ríe> All right, vamos a ver, ¿qué hora que me falta? Ya me mencionó, teacher, sí lo mira. Sí, ya estuvo, sí, bienvenido. Gracias. Hello, Ana María. Hello, teacher. Good evening. Good evening. All right. Creo que ya los mencioné todos, sino también al final volvemos a recapitular. Ok. Thank you so much for joining me. Gracias nuevamente por estar acá. Nada más por un minutito. All right. Okay, people, excellent. So, vamos a ver, el día de ayer estuvimos practicando un poquito sobre las diferentes habitaciones que tenemos en casa, ¿verdad? Vamos a preguntar así individualmente para ver si nos acordamos. Good evening, teacher. Hello, Eric, bienvenido. Hello, hello. Vamos a ver si nos acordamos de alguna de ellas, okay? Les voy a preguntar, how do you say in English? Le voy a decir una palabra en español de los elementos que vimos ayer para ver si nos acordamos cómo decirlos, ¿ok? Vamos a ver, empiezo con... Vamos a ver, Sandra. Vamos a ver, Sandra. How do you say baño in English? Bathroom. Bathroom, excellent, ¿ok? Bathroom. Vamos a ver, Nady. How do you say sala in English? Living room. Living room, excellent. Uh-huh. Vamos a ver, Olga, how do you say comedor in English? Dining room. Dining room, excellent. Uh-huh. Nice pronunciation. Dining room, okay? Con I, ¿verdad? Dining room. Excellent.
Vamos a ver. Eric, how do you say escaleras in English? No sé si habla de mí. ¿Ah? Eric, hay dos Eric aquí. Ah, perdón, perdón. Quiero ver, sería Cardosa. Ajá, usted sería. Ah, pues sí, soy ajá. Yo. No me acuerdo. A leer. Stairs. Vamos a ver quién se acuerda cómo se hacía. Bueno, ya se lo dije. ¿Cómo se hacía escalera? Era stairs, ¿ok? Vamos a ver. How do you say cuarto de lavado in English? No me acuerdo de eso. Esas dos sí me confunden. No worry. Vamos a ver cómo decimos cuarto de lavado. Laundry room. Ajá, laundry room. Laundry room. Okay. Donde hacemos el laundry, ¿verdad? Donde hacemos el laundry. Excellent. Vamos a ver, me falta otra. Quiero ver, Silvia, how do you say jardín o patio? Garden. Ajá, excellent. Ok. También teníamos la otra que sería yard, ¿verdad? Yard. Excelente. Entonces, por ahí estuvimos viendo algunas habitaciones comunes que tenemos en nuestro hogar. También luego vimos los muebles, ¿verdad? Ahí estuvimos practicando un poco el día de ayer. Solo por decir los más básicos, vimos, por ejemplo, sofá, vimos television, pictures, clock, vimos desk, refrigerator, ¿ok? Quiero ver, vimos armchairs, vimos lamp, ¿ok? Ajá, vimos. Excellent. Excellent, ok. Y por ahí también les compartí un pequeño enlace, ¿verdad? En el que teníamos una pequeña lista y ahí por ahí un par de jueguitos, ¿verdad? Espero que lo hayan revisado y pues si no lo revisaron, no se preocupe. Van a tener el fin de semana para revisarlo y para que construyan un poco más su vocabulario, ¿ok? Así que, dígame. Tengo una pregunta. No sé si ya empezó a compartir las diapositivas de la clase. Les compartí las imágenes, pero la diapositiva como tal, ahora se la voy a compartir porque ahora la termino. Ok. Que estaba buscando en Google Drive y en el chat. Y yo dije, ¿dónde las está compartiendo? Porque no las encontré. Sí, solo por ahorita en el chat solo he compartido las capturas. Pero okay. Ahora sí le voy a compartir el PDF, perdón, la presentación. Lo voy a subir como PDF y como okay. Presentación para que lo puedan ver todo. Don't worry. All right, entonces, esos son algunos de los elementos que vimos ayer, ¿ok? Ahorita sí les voy a compartir ya mi pantalla por acá. All right, para que veamos lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿ok? Give me a minute. Ahí está. All right. Hablando de de los muebles, ¿ok? Vamos a poner en práctica el día de ahora. Otra parte de gramática que es there is and there are, ¿ok? Ayer estuvimos trabajando con I have, ¿verdad? Por ejemplo, ahí me decían algunos, I have a living room, I have a bedroom, ¿ok? Esa estructura de I have, que sería yo tengo, también lo podemos utilizar con los muebles, ¿verdad? I have a desk, I have a closet, I have a chair, ¿ok? Podemos también utilizarlo así. Otra estructura que podemos utilizar es there is and there are, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? I have significa yo tengo, ¿verdad? En este caso, there is y there are significa I. ¿Ok? I, por ejemplo. Si yo digo, there is a bed, ¿ok? Significa hay una cama. ¿Ok? Hay una cama. O si digo, there are two pictures, hay dos fotos. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere there is and there are. En español es lo mismo, hay. Nada más que en inglés es un poco diferente porque acá tenemos que poner atención si el elemento del que vamos a hablar está en singular o en plural, ¿ok? O si son varios los que Michelle, tenemos, ¿verdad? Dígame. Disculpe, ¿qué significa furniture?
furniture. No sé furniture, ajá. Muebles, ajá. Muebles. Ajá. Ok. Uh-huh. All right, entonces, como les decía, vamos a aprender cómo escribimos oraciones utilizando there is and there are. Hay un par de elementos acá que tenemos que ver, ¿ok? Número uno, vemos que utilizo there is cuando solo hay uno de esos elementos o uno de esos muebles en la sala, ¿ok? Por ahorita únicamente vamos a describir bedroom, ¿ok? Ahorita piense en su habitación y piense en lo que tiene ahí, ¿ok? Probablemente algunos de los elementos sean únicamente singular, algunos otros puede ser que sean plural, ¿ok? Ahorita quiero que piense en uno singular, ¿ok? Y que escriba una oración de lo que tiene en su cuarto. Entonces la oración la va a empezar así. In my bedroom, there is a, ¿ok? Y luego pone el elemento singular. Tenemos dos opciones para escribir esta oración. Puedo utilizar a, que significa uno, o puedo utilizar one, ¿ok? Puedo utilizar únicamente uno de esos dos. No puedo utilizar los dos, ¿ok? Por eso lo he puesto entre paréntesis, para que vean que eso también es opcional. Entonces, digo o digo A o digo one, ¿ok? Pero no puedo utilizar los dos al mismo tiempo, ¿ok? Así que puedo decir sí. There is a bed o puedo decir there is one bed, ¿ok? Únicamente cuando es uno, cuando es singular. Uh-huh. Ok, teacher, solo una pregunta. Dígame. ¿Cómo se dice camarote en inglés? Híjole. Ahorita lo busco, permítanme. Se dice cabin. Cabin. Se lo voy a escribir acá, permítanme. Okay, gracias. Thank you, teacher. No problem. Oops. Cabin. Uh-huh. Cabin. Uh-huh. Entonces, vamos a escribir únicamente una oración, ¿ok? En la que estemos utilizando there is para un elemento singular, ¿ok? Y ya se le voy a preguntar y usted me dice, in my bedroom, there is a. Y me dice la oración singular, ¿ok? Vamos a ver. Rosa María, dígame una oración con un elemento singular que tenga en su habitación. Tiene apagado el micrófono, Rosa María. In my bedroom, there is a dresser. There is a dresser. Excellent. Vamos a ver, Alicia. In my bedroom, there is a window. There is a window. Excellent. Uh-huh. María Angelina, vamos a ver. In my bedroom, there is a closet. There is a closet. Excellent. Okay, excellent. Vamos a ver. Fátima, tell me one example, please. In my bedroom, there is a dresser. There is a dresser. Uh-huh. Excellent. Vamos a ver, Manuel, tell me one example usando there is. In my bedroom, there is a dresser. There is a dresser too. Okay. Vamos a ver, Brenda Benitez, tell me one example, please. In my bedroom, there is a mirror. There is a mirror. Okay, excellent. Y finalizo con Ciro. Vamos a ver, Ciro. Una utilizando there is para singular. In my bedroom, there is one fan. There is one? Fan. Fan, okay. One fan. Uh-huh. Que sería un ventilador, ¿verdad? One fan. Uh-huh. Excellent, okay. Perfect. Entonces, así utilizamos there is. Ahora, cualquiera de los elementos que hemos aprendido de muebles, ok, los podemos volver a plural. Por ejemplo, sofa, que sería solamente uno, únicamente le agregamos ese, ¿verdad? Sofas, ok. O, por ejemplo, chair. Chair es en singular, nada más le pongo la S, ¿verdad? Chairs. O computer, por ejemplo, computers, ok. Ahí está bastante fácil. Ahora, en este caso, usted tiene dos opciones. O me pone el número o no lo pone, ¿ok? Cualquiera de las dos está correcta. Si usted me dice, there are pictures, usted me está diciendo, hay fotos, ¿ok? Pero no me dice cuántas.
Pero si quiere ser específico, me puede decir el número, ¿verdad? Así como en mi caso que yo puse, there are two pictures, ¿ok? Hay dos fotos, ¿ok? Entonces, ahora escriba una oración utilizando there are, ¿ok? Y ponga un número específico y asegúrese que el elemento esté en plural, ¿ok? Ya que es uno de los requerimientos para tener la oración en plural, ¿ok? Poner acá la palabra en plural, ¿ok? Así como en este caso que tengo pictures, ¿ok? Y tengo la letra S al final, ya que está en plural, ¿ok? Vamos a ver, ahora le voy a preguntar, ok, dígame Rosa María. In my bedroom, there are two beds. There are two beds. Okay, excellent. Uh-huh. Vamos a ver, Nady. In my bedroom, there are two mirrors. There are two mirrors. Okay, perfect. Yes. Uh-huh. Nice. Vamos a ver, Jorge. Tell me your example. Okay, in my dining room, there are two chairs. There are two chairs, uh-huh. Two chairs, okay, excellent. Vamos a ver, Olga, tell me your example, please. In my bedroom, there are two cream jar botes de crema. No, no sé cómo se dice. Cream bottle. Ajá, cream bottles, ajá, cream bottles. Oh, mm-hmm. Chair. Okay. Mm-hmm. Okay, perfect. What? Cream okay. Bottles, ajá. Cream bottles, okay. Uh-huh. Cream bottles. Teacher. Yes. Hello, soy Edgar. Disculpe, ahorita me voy conectando porque tuve un turno muy largo en el hospital. Hasta ahorita voy saliendo, discúlpeme. Okay, don't worry. Gracias por acompañarnos, okay. Vamos a ver, Karen Lisset. Tell me your example, please. In my bedroom, there are two dressers. There are two dressers, okay? Y finalizo con Jenny. Vamos a ver, Jenny. In my bedroom, there are two windows. There are two windows, okay? Excellent, nice, okay? Entonces, creo que quedó bastante clara la idea, ¿verdad? Con singulares utilizamos there is, que significa I, okay? Y lo utilizamos únicamente con elementos que, de los que solo hay uno, ¿verdad? Que sea singular. Y there are, por otro lado, lo podemos utilizar con elementos plurales, ¿ok? Así que esto va a ser, oh, perdón, dígame, Olga. En el caso de las botellas de crema o cream bottles, le pongo S a bottles. Así es, ajá. Ahí es, ¿verdad? Ok, ajá. Gracias. Ahorita se lo escribo por acá. Cream bottles, ajá, lleva ese el, las botellas, uh-huh. Bottles, uh-huh. Excellent, all right, let's see, give me a second, what is this, all right, entonces, vamos a ver, me cambiará, acá está, all right, entonces, es muy importante que respetemos, ok, estas pequeñas reglas a la hora de utilizar there is and there are, ¿ok? Cuando utilizamos there is, hay que asegurarnos de utilizar a o utilizamos one, ¿verdad? Ya que eso nos está diciendo, aparte de que el objeto esté en singular, nos está diciendo de que solamente hay uno, ¿verdad? Y para plurales es muy importante utilizar el are, ¿verdad? Ya que como vimos anteriormente, is es para singulares y are es para plurales, ¿verdad? Eso lo venimos viendo desde el módulo 1. Y, por supuesto, agregar la S, ¿ok? Al elemento. En este caso, lo podemos utilizar tanto como para muebles, como para habitaciones, ¿ok? Anteriormente, como les dije, podíamos utilizar I have, ¿verdad? Me decía usted, I have a bathroom, I have a bedroom. I have a kitchen, ¿ok? Pero también podemos utilizar there is a living room, there is a bathroom, ok, de cualquiera de las dos estructuras están correctas, dígame. Ahorita acaba de mencionar bathroom y bedroom, ¿qué es diferencia en los dos? El bathroom es el baño, ajá, y bedroom es la habitación. Ajá. Ah, ok, thank you. All right, entonces son pequeñitos detallitos, ¿verdad? Que siempre
tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar there is and there are. Ahora, para there is and there are, hay diferentes palabras que podemos utilizar, ¿ok? Y de hecho, ese es parte de uno de los ejercicios que tenemos en plataforma, ¿ok? Uno de los tres ejercicios que tenemos en la sección número 2, ¿ok? Así que voy y les muestro las diferentes palabras que pueden acompañar también a there is and there are, ¿ok? Por ahorita, les voy a mostrar un ejemplo con there is a, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente, ya me estuvieron dando algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo utilizamos there is a, que significa uno, ¿verdad? Aparte de eso, vea que podemos combinar o podemos contractar el there con el is, ¿ok? Eso es opcional, ¿ok? Podemos decir there is o puedo poner theirs, theirs, ¿ok? Lo cual significa uno, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente palabra. La siguiente palabra es no. En este caso, según la estructura de la oración, no va a significar cero, ¿ok? Cero. Es como cuando tengamos un número como 3, 4, 8, ¿ok? En este caso, no significa cero. No es que sea negativo, ¿ok? No es que sea negativo, sino es que sea, es cero, ¿ok? Entonces, en este caso, significa cero, ¿all right? Dice, there is no microwave oven in my kitchen, ¿ok? There is no microwave oven in my kitchen, ¿ok? Ahora quiero que me escriba una oración utilizando no, ¿ok? Recuerde que estamos utilizando únicamente elementos singulares, ¿ok? Elementos singulares. En este caso, yo puse microwave oven, ¿ok? Microwave oven. Así que, vamos a ver. Una oración, please, utilizando there is no. Recuerde que el no significa cero. One sentence. There is no. De algo que usted no tenga en una habitación. All right. Vamos a ver. Voy a empezar a preguntarle a... Vamos a ver. Katia Lorena. Empiezo con usted, Katia. Teacher, una pregunta. Yeah. ¿Cómo sería cama de agua? Ah. No soy afrodisíaca, va, teacher, sino que me vino a la mente. That's a nice question. It's a water bed. Uh-huh. Water bed. Uh-huh. Estaba fácil. Pensé que era otra palabra. Water bed. Okay. Uh-huh. Water bed. Uh-huh. Así como se escucha. Sí, water, de agua y bed. Uh-huh. Ok. Thanks, teacher. Uh-huh. Entonces, vamos a ver. Jenny, dígame su ejemplo, please. There is no mirror in my bedroom. There is no mirror in my bedroom. Ok, excellent. Creo que, vamos a ver, Katia. Me voy a dar su ejemplo con no. Sí. Perdón. Uh-huh. Sí, no. There is no TV in my bedroom. There is no TV in my bedroom. Okay, excellent. Vamos a ver, María Angelina. There is no pictures in the dining room. Okay, en este caso, como estamos diciendo there is, tenemos que utilizar there picture. Is, ajá. Picture, ajá. Ajá, porque picture tiene que ser en singular. Ajá. There is no picture. In the dining room. In the dining room, ajá, in the dining room, ajá, perfect. Let's see, Edgar. No sé si estará correcta. There is no penguin in my bedroom. There is no penguin in my bedroom. Okay, that's fine, yes. Ajá, yeah, that's correct. Excellent. Vamos a ver, Ingrid. There is no text in my bedroom. Ok, perfect. Por acá veo que Manuel los compartió. There is no stuff in my bedroom. Perfect. Entonces ahí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Excelente. Ahora, la siguiente estructura que vamos a utilizar es el any. ¿Cuál es la diferencia entre el any y el no? Dígame. No dijo que acá lo tomábamos como cero, ¿verdad? Así es. Pero, ¿y la frase en español cómo diría? No hay microondas. Ajá. No hay microondas. Ah, ok. Thanks. No problem. All right. Teacher, una pregunta. ¿Cómo se dice lavamanos? Faucet. Permítame, ya se lo escribo.
Porfis, gracias. Sí, teacher. Faucet. Uh-huh. Esa sería la mamá. Uh-huh. También sink. Uh-huh. Esa es otra. Sink. Uh-huh. Sink. Uh-huh. All right. Entonces, bueno, repitiendo, vamos a utilizar ahora la palabra any. La peculiaridad de any es que también significa cero, okay, es decir, que no hay algo, pero la diferencia es que any nos está pidiendo la versión negativa de there is, ¿ok? Es la única que nos va a pedir la versión negativa. Si se fija, esas dos estaban en afirmativa, ¿verdad? There isn't. Uh-huh. Entonces, como usted acaba de decir, la parte negativa de is sería isn't. Entonces, para any, tengo que utilizar el isn't. Por ejemplo, acá puse la misma oración, ¿ok? Puse la misma oración, nada más que, o mejor dicho, el mismo elemento, únicamente respetando el isn't que va junto a any, ¿ok? There isn't any microwave oven in my kitchen. Dígame, teacher. Edgar. Uh-huh. Sorry, teacher, can you repeat me again? Because I lost the audio in my cell phone. Ah, ok, no problem. Uh-huh. En este caso decíamos que isn't, perdón, any va acompañado de la versión negativa del there is, ¿ok? Es el único que nos está pidiendo la versión negativa. En las dos anteriores utilizamos el afirmativo, ¿verdad? There is a TV and there is no microwave. Pero en este caso, any es el que nos pide la negativa. Por lo tanto, tenemos que poner isn't, ¿ok? There isn't, teacher, perdón, any microwave oven. Perdón. Y estas dos últimas oraciones significan lo mismo. Significan lo mismo. Es lo mismo. Uh-huh. Uh-huh. Yes. Uh-huh. No problem. All right. Dos afirmativas y una negativa, right? Yes. Uh-huh. Nada más que la otra no es 100% negativa porque no tiene not. Ok. Para que sea negativa tendría que tener not con la T al final. Solo que en ese caso sería la estructura solo nos pide el no. Ajá. Uh-huh. No nos pide el not. Uh-huh. Al final significa lo mismo, ¿ok? Nada más que any nos exige que pongamos el isn't. Uh-huh. Que lo pongamos negativo. Uh-huh. El otro no. Uh-huh. El otro no. Pero al final ambos significan lo mismo. ¿Ok? Ahora escribamos una oración utilizando isn't any, ¿ok? Para que tengamos esto más claro, ¿ok? Y recuerde, siempre tenemos que utilizar por el momento únicamente elementos singulares, ¿ok? Elementos singulares, es decir, que no lleven S al final. Y si lleva S, pues pongámoslo singular, ¿verdad? Entonces empiezo y le pregunto a, vamos a ver, ¿qué me falta? Brenda Benítez, vamos a ver, Brenda, ¿me puede dar su ejemplo? There isn't any laundry room in my house. Ah, there isn't any laundry room in my house. Excellent. Vamos a ver, Thelma. Tell me your example, please. Teacher. Le doy mi ejemplo, teacher. A mí no me ha preguntado. Voy. Permítame. Okay. Primero voy con Thelma. ¿Ah? ¿Tiene el micrófono apagado, Thelma? Por si no le escuchamos por ahí. Está apagado el audio. Ahora sí. Estaría bien decir there isn't any window. There isn't any window. Uh-huh. Yes, uh-huh. Está correcto. Uh-huh. Yes. Nice. Excellent. Thank you. Ahora sí, dígame. Ejemplo, teacher, es este, there isn't any mirror in my bedroom. There isn't any mirror in my bedroom. Excellent. Está correcto. Perfect. Vamos a ver a Ana María y luego voy con Eric. Uh-huh. Sí, a ver si le estoy bien. There isn't Henny, ¿verdad? Mm-hmm. There isn't Henny TV in my bedroom.
There isn't any TV in my bedroom. Ajá, perfect. Y finalizo con Eric. There isn't any television in my bathroom. Ah, there isn't any television in my bathroom. Okay, excellent. Okay, yeah, that's a nice example. Okay, that's a nice example. All right, entonces ahí tenemos. Hola. Entonces, como es similar, no sé si es lo mismo, traducido al español siempre sería no hay. Así es, no hay. Okay. All right. Okay, entonces ahí tenemos el there is. Okay, there is. Y tenemos las diferentes variaciones, ¿verdad? Ahora vamos con los plurales. Podemos jugar con los mismos elementos, nada más que acá tenemos que ponerle S, ¿verdad? Ya que, pues, la estructura there are se utiliza únicamente con plurales. Así que vamos a pensar en cosas que tenemos y no tenemos en nuestro hogar, ¿ok? Empiezo con la primera palabra, que sería some, ¿ok? Anteriormente les dije que podíamos poner el número, ¿verdad? Podríamos poner, por ejemplo, 3, 5, 10, ¿ok? Pero si es imposible para usted saber cuántos son exactamente, pues podemos decir some, que significa algunos, ¿ok? Algunos. Por ejemplo, there are some pictures in my bedroom. Hay algunas fotos en mi cuarto, ¿ok? Algunas otras personas también utilizan many, que creo que es más común para todos, ¿verdad? Many, que sería muchos, ¿ok? O muchas, en este caso muchas fotos, ¿ok? Entonces podemos utilizar some o podemos utilizar many, ¿ok? Así que ahorita pensemos en algo que tenemos que no sabemos ni cuántos son en nuestra casa o en nuestro cuarto. Por ejemplo, en mi caso, there are many shoes, ¿ok? Que ni sé cuántos tengo, but there are many shoes, ¿ok? In my bedroom, ¿ok? Entonces, pensemos y hagamos una oración utilizando some. Una oración utilizando some. Recuerde que el elemento tiene que ser en plural, ¿ok? Vamos a ver quién me hace falta de acá abajo que nos diga su opinión. Empiezo con Yendal. Vamos a ver Yendal. Ok. Blusa sería blouse. ¿O cómo sería? Sería blouses. Blouses. There are some blouses in my closet. There are some blouses in my closet. Excellent. Ok. Ok, excellent. Vamos a ver Claudia Mendoza. Teacher, ¿cómo sería pinta uñas? Sería nail. Se lo voy a escribir mejor. Le voy a escribir la manera singular. Nail polish es pinta uña, ¿ok? Nail polish. Pero acá para ponerlo en plural no le agregamos únicamente la S, sino que ES. Nail polishes. Nail polishes. Así tendría que ser la palabra. Plantas, ¿cómo se dice en inglés? Plants. 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 All right, vamos entonces con Claudia. Claudia Mendoza, ¿quedó pendiente por ahí? Claudia. Tenía apagado su micrófono, pero si nos está hablando por ahí. Si no, voy con Eric Javier. Vamos a ver, Eric. There are many t-shirts in my closet. There are. Okay, there are many t-shirts in my closet. Okay, ahora sí, Claudia, le escuchamos. Dígame. Some mirrors in my bedroom. Okay, there are some mirrors in my bedroom. Okay, excellent. Vamos a ver, tenía dos volunteers por acá arriba, déjeme ver. Eunice, dígame, Eunice. Luego voy con Ana. There are some socks. There are some socks. Excellent. Vamos a ver, Ana. There are some books in the bookcase. There are some books in the bookcase. Okay, toda la enciclopedia, right? Excellent. All right, vamos a ver. ¿Qué más me falta de acá abajo? Que no, que si nunca llego hasta acá abajo. Teacher, dígame. Sorry, ¿cómo se dice lápiz de ojo? ya me acordé. Best, teacher. Ay, disculpe. Es como rímel.
Rimmel, creo que es, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Pero no me acuerdo si se escribe con una M o con dos M. Discovered. Yeah. Discovered, Rimmel. Rimmel es como, es con una M y doble L, creo, al final, Rimmel. Algo así creo que es, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda a cambiar dictionary? No, Rimmel es español. Sí, el Rimmel es para las pestañas. Y ella está preguntando por la video. Vamos a ver. Es que un eyeliner, hombre. Un hombre. Es yeah. Diferente. O sea, me quedo ahí. ¿Eyeliner? Ajá, eso pensaba. Debe ser hombre, si no lo sé. Eyeliner. Eyeliner. Eyeliner, eso estaba pensando, pero. Eyeliner, ajá. Ahorita se lo escribo. Algo nuevo que aprendemos. Yes. Eyeliner. Uh-huh. Eyeliner. Vamos a ver, ¿quién más me falta acá abajo? María Angelina. Let's see, María Angelina. Tell me your example. Luego voy con... A ver... Ciro. Vamos a ver, Ciro. Luego va usted. María Angelina. There are some... Hello, teacher. Hello. Uh-huh. Hello. Hello, hello. There are some lamps in the living room. There are some lamps in the living room. Excellent. Okay, yes. Vamos a ver, Ciro. Hello, teacher. Hello. Uh-huh. There are some lamps in my halls. There are some lamps in my hall. Uh-huh. In my hall. Yeah. Excellent. Hall. Okay. Uh-huh. Vamos okay. A ver, Ingrid. ¿Qué significa sábanas? Sábanas. Uh-huh. Yo le diría sheets o bed sheets. Uh-huh. Cualquiera de las dos. Uh-huh. Okay, cualquiera de esas dos. Uh-huh. There are some... Teacher, ¿cómo sería mascarilla? Mask. Vamos a ver, Ingrid. Okay. Mask. There are some sheets in my bedroom. Ok, there are some sheets in my bedroom. Ok. Mascarillas son masks. Uh-huh. Masks. Uh-huh. Pero no mascarilla de cara, sino que de las que estamos usando, de esas quirúrgicas. Sí, 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 es igual. Mask. Uh-huh. Uh-huh. Yes. Mask. Yeah, ok, teacher. Uh-huh. Y vamos a ver a Eunice. Creo que quería participar también con Eunice. Uh-huh. O no, Eunice. Creo que es de la vez anterior, ¿verdad? ¿Quién? ¿Yo? Sí, sí, sí. Sí, de la vez anterior. Ah, ok, ok. No problem, ok. All right, entonces ahí tenemos la palabra son, ¿verdad? Vamos a continuar. Para el are, también tenemos otras opciones que de hecho son muy similares. Por ejemplo, acá tenemos el no, que lo utilizamos de la misma manera que utilizamos there is no, ¿ok? Con la única diferencia que tiene que ser elemento plural, ¿verdad? Pero creo que ya quedó bastante claro el uso de there is no. Por lo tanto, nos vamos a saltar al any. Si en el any, en singular, utilicé there isn't, ¿qué creen que voy a utilizar para plural? There aren't. Uh-huh. Excellent, ok. There aren't, ok. Entonces, acá tengo un ejemplo. There aren't any armchairs in my house, ok. There aren't any armchairs. Bueno, puse chairs, pero es armchairs, ok, in my house, ok. Así que, ahora sí. Nada más para terminar con esos ejemplos, escribamos una oración utilizando there aren't any, ¿ok? Que en este caso estamos hablando de manera plural, ¿ok? Por acá, Katia también nos compartía y Manuel nos compartía algunos ejemplos. Excellent. Uh-huh. All right. Uh-huh. Nada más, Katia, que dresser va con doble S, ¿ok? Dresser va con doble S, ¿ok? Todo nice, ¿ok? And... vamos a escribir una oración con there aren't any, ok. There aren't any. Y empiezo con, quiero ver a quién no lo he preguntado por acá. Vamos a ver. Empiezo con Alicia. Vamos a ver, Alicia. There aren't any curtains in my kitchen. Ok, there aren't any curtains in my kitchen. Ok, excellent. Vamos a ver, Ana Rivas. Luego voy con Paola.
Vamos a ver, Ana. There aren't any clocks in my house. There aren't any clocks in my house. Okay, nice. Uh-huh. Vamos a ver, Paola. There aren't any windows in my bedroom. There aren't any windows in my bedroom. Perfect. Vamos a ver, Edgar. There aren't any pet in my house. One more time. There aren't any pet in my house. Any pets. Ajá, con ese, ¿verdad? Con ese. Any pets. Or dog. Ajá. Or dog. Ajá, dogs. Ajá. Si utilizamos el aren't, ahí sí es obligatorio poner el elemento en plural. Entonces ahí hay que asegurarnos de que le agregamos la S, ¿verdad? De que le ponemos la S. All right, vamos a ver, María Angelina. Tell me. Y luego voy con Rosa María. There aren't any books in the bookcase. There aren't any books in the bookcase. Okay, perfect. Y Rosa María. There aren't any armchairs in the living room. There aren't any armchairs in the living room. Okay, perfect. Okay, good job. Entonces ahí tenemos las diferentes opciones que tenemos, okay, tanto para las oraciones singulares como las plurales. Ahora lo vamos a hacer de una manera un poco más diferente, okay. Nada más déjeme ver acá los ejemplos que tenemos en el chat. Manuel me puso there aren't any, pero no me puso el elemento. No sé, there aren't any shoes, no sé, lamps, okay, faltó ahí el objeto. Silvia dice there aren't any blenders, ajá, excellent, and there aren't any rugs. En ese, ah, okay, Manuel, en ese caso el rug tiene que ir en plural, ¿verdad? Porque estamos poniendo there aren't. Si no le ponemos ese, tendríamos que decir there isn't any rug, okay. Pero en ese caso, como está en plural, there aren't, tendríamos que poner la S, okay, en el elemento. Okay. All right. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad, okay, vamos a trabajar en grupitos. Así que lo primero que quiero que haga es lo siguiente. Ahí en su libretita o en su cuaderno que tengan una página de papel o algo, quiero que escriba uno de esos cuatro, ¿ok? Ese sería como el título de la página, ¿ok? Elija uno de esos cuatro y escriba el nombre ahí en la página o en el papel que tenga, ¿ok? Tenemos living room, kitchen, bedroom y bathroom, ¿ok? Elija uno, ¿ok? Elija uno. Write it down. Escríbelo. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es esto. Va a describir esa habitación que usted eligió utilizando cinco oraciones. ¿Ok? Ahora, para describirla, usted puede utilizar oraciones singulares o plurales, como usted quiera. ¿Ok? Y pueden ser utilizando a, pueden ser utilizando some. Puede utilizar la palabra no o puede utilizar any, ¿ok? Como usted prefiera. Al final, solamente necesito cinco oraciones, ¿ok? Les voy a dar mis ejemplos para que tengan una idea. El elemento que yo tome en cuenta va a ser garage, ¿ok? Nada más para no darle idea a ustedes, para que quiero que se acuerden de algunos elementos de muebles que tenemos en cualquiera de estos lugares, ¿ok? En el caso de garage, yo puse las siguientes oraciones. There is a car. Ahí estoy utilizando a. There is no refrigerator. Okay, ahí estoy utilizando no. There aren't any bathtubs. Okay, ahí estoy utilizando any. There are some tools, que serían herramientas. There are some tools. Okay. Y finalmente, there isn't any refrigerator. Okay. Entonces, en mi caso, estoy haciendo ahí la variedad. Okay. Lo mismo tiene que hacer usted. No tiene que ser en este orden específicamente, sino que ahí queda un poco abierto a su imaginación y a lo que usted nos quiera contar de lo que hay y lo que no hay en esa habitación que usted eligió. ¿Ok? Así que le voy a dar 2 minutes. ¿Ok? 2 minutos para... Disculpe, ¿cómo se dice microondas? Ok, vamos a ver. How do you say microondas? ¿Alguien que nos ayude? Microwave oven. Ahorita se lo escribo, microwave oven. Ajá, ahí lo tenemos. Así que 2 minutos, ok, para escribir esas oraciones y luego pasamos a los grupos, ok.
Ahorita escríbalas, recuerde que puede ser afirmativas, negativas, singulares o plurales, ¿ok? Tratemos de mezclar todo ahí, pero siguiendo las reglas correctas. Y si quieres saber cómo se dice algún elemento, pues me lo dejas saber y yo aquí con gusto le ayudo. ¿Qué bajía? Para hacerlo más simplificado, pongámosle dishes, platos. Dishes. Teacher, en el caso de librera, no va ninguna C antes que la K. Bookcase. Okay, gracias. All right. 1 minute more, un minuto más para que escribamos las 5 oraciones describiendo uno de esos 4, ¿verdad? Nada más uno de esos 4. Recuerde que puede utilizar there is or there are. Puede utilizar there isn't or there aren't con any. La idea es que practiquemos, lo practiquemos todos, ¿ok? Ok, a few seconds more, un par de segundos más. Cinco oraciones mínimo, si quiere escribir más, pues mucho que mejor, pero por lo menos 5, ok. Teacher. Yes. Como ya elegimos el como el topic del que vamos a hacer las oraciones, ya no es necesario mencionarlo en las oraciones, o siempre al final. Podría decirlo al inicio, por ejemplo, in my garage, ok, o si eligió there is acá, o así. Así es. Ok, thank you. No problem. Teacher, ¿cómo se dice ese para lavar los trastes, pero es automático? No sé cómo explicarle. Washing, no, es dishwasher. Dishwasher. Permítame, creo que es teacher. No problem. Dishwasher. Ahí está. Dishwasher. Teacher. Yes. ¿Cuál es la, where is the correct pronunciation? Refrigerator o what is? It is refrigerator. Refrigerator. Aunque yo prefiero la forma corta, que sería bridge. Fridge. Fridge. Es la manera bridge. Corta. Fridge. 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 Okay. All right. Entonces vamos a pasar a los grupos pequeños. En los grupos pequeños lo que vamos a hacer es muy fácil, ¿ok? Cada uno toma turnos, ¿ok? Primero una persona lee sus oraciones. Luego otra persona sus oraciones hasta que terminemos con las 5 o 4 personas, ¿ok? Luego de eso, nada más para practicar, mi recomendación sería que hagamos preguntas, ¿ok? Utilizando do you, ¿ok? Recuerden que anteriormente hicimos preguntas utilizando do you, ¿verdad? Por ejemplo, do you watch TV in the morning? Do you play soccer? ¿Ok? Cuando todo el mundo termine de leer sus oraciones, tomemos el tiempo que resta para practicar utilizando preguntas con do you. Incluso puede preguntar do you have, ¿ok? Y preguntar, no sé, habitaciones o preguntar muebles de su casa. Por ejemplo, do you have a garage in your house? Do you have a laundry room in your house? ¿Ok? Cuando terminemos de leer todas las oraciones, tratemos de hacer más preguntas para que sigamos practicando, ¿ok? Y cuando nuestros compañeros estén leyendo las oraciones, tratemos de ayudarlos, ¿ok? Tratemos de ahí de identificar algunos errores o tal vez algunas deficiencias en pronunciación o tal vez mezclaron ahí el is con el are, ¿ok? O alguna cosita que falló, tratemos de ayudar a nuestros compañeros, que créanme que cuando le ayudamos a otros compañeros, eso nos sirve también a nosotros para practicar explicando los temas, ¿ok? Así que
Eso vamos a hacer. Recuerde, cada uno toma turno para leer sus oraciones y luego empezamos a hacernos preguntas, ¿ok? Para practicar lo que hemos visto hasta ahora. Así que vamos a ir a los grupos pequeños en 3, 2, 1. Here we go. Ok, ¿quién empieza? Dale. Tú inicia. Tú inicia, Edgar. Ni modo, Edgar, le tocó. Las chicas mandan aquí. Ajá, Edgar. Listen to me, please. Ok. 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 My first sentence is in my living room there is a TV. In my living room there is no fridge. In my living room there aren't any plants. Okay. In my living room there isn't any cars. Okay. All right. La última nada más, en ese caso, como usted usando there isn't, la palabra tiene que ir en singular, tiene que ser solo car. There isn't any car. Car. Ajá. Sin S. Sin la S. Ajá. Si pone la S, tiene right. que decir there aren't. Ajá, porque lo está diciendo. Ah, por eso en la anterior era que puse plants, por así aren't. Es. Así es. Ok, thank you. Thank you, teacher. No problem. Teacher, okay. Que no sé si estará bien, porque yo puse my kitchen, there are dishes. There are dishes. Uh-huh. Sí, está bien. Ajá. Como en ese caso el elemento está en plural, podemos decir uh-huh. there are. Ajá, no hay ningún problema. Uh-huh. Uh-huh. Ok, si quiere leer la suya, Sana. Uh-huh. Okay. In my kitchen, there are dishes. Dishes. In my... Ok. In my kitchen, there is a cup. Uh-huh. ¿Está bien? In my kitchen, there is no torch. ¿Está bien pronunciado? Toallas, no. Herramientas. Ah, tools. ¿Cómo ajá. es? Tools. Tools, okay. ajá. Con U, tools, ajá. Vale, pero en ese caso, tools está en plural. Ajá. Tools entonces, es juguete. No, sería herramientas, ajá. Herramientas, tools. Ajá. Entonces, en ese caso, como está en plural, va a usar there is o there are. There are. Ajá, there are. Ajá, así es. Ok. In my kitchen, there are not tools. Ajá. In my kitchen, there are some plants. There are some plants. Ok, excellent. All right, entonces sigamos y voy a ver cómo van los demás grupos, ¿ok? Recuerden, al finalizar, okay. hacemos preguntas, ¿verdad? Ahí a nuestros compañeros. Yes. Yo elegí bedroom. There is desk. There aren't any books in the bedroom. There is no picture. There are some tools. There isn't any bed sheet. Mm-hmm. La última dijo isn't or aren't. There isn't or there aren't. There isn't. Ah, y como son bed sheets, está en plural. Entonces, ¿cuál cree que vamos a utilizar? Mm-hmm. El there isn't es para singular, si solo fuese una. Pero como dijo bed sheets... No sé si lo dijo en plural o en singular. Yo le escuché plural, pero no sé. Ah, es que yo le... Aquí le tengo, there isn't any bed sheet. Ah, sin la S. Ah, ok. Ah, pues está correcto. Yo lo había escuchado con S. Ah. Ok. Ya, entonces está bien. Ajá. All right. Okay. ¿Quién sigue? Yo.
Ya todos pasamos. Ah, ok. Entonces, questions. Ajá, vamos a ver, hacer preguntas. ¿Mm? Empiezo yo. Quiero ver, la voy a hacer a Jorge. Vamos a ver, Jorge. Do you have a garage? Do you have a garage in your house? Yes, I do. Ah, ok, excelente. Ajá, vamos a ver. Ok, Jorge, usted agarra una pregunta a alguien más. Ok. Puede ser no, de alguna actividad. No puede ser de alguna actividad o puede ser este, cualquier elemento de la casa. Bueno, tenemos a Katia, a Karen, a Alicia y a Ingrid. Ok, Ingrid. Uh-huh. Do you have sofa in your house? Repeat. Do you have sofa in your house? Do you have a sofa in your house? Yes, I do. Okay, excellent. Uh-huh. Nice. Okay, entonces ahora Ingrid, hágale una pregunta a alguien más. Y así seguimos, ok? Y ahí sigan practicando. Todavía nos quedan un par de minutos, ok? Voy a ver cómo van los demás grupos. How do you do last night? ¿Qué hizo la noche? ¿Qué hizo la noche de ayer o la última noche? Ajá. Ah, pero en ese caso, Olga, en ese caso está un poco más complicada. Porque estamos utilizando el pasado y el pasado aún no lo hemos visto. Ajá. Ok, ajá. Sorry. Es más fácil preguntar, por ejemplo, no sé, el método de la casa. Por ejemplo, do you have a garage in your house? Do you have plants in your living room? Okay, preguntas así, más fáciles para que solo sea de yes or no. Ajá. Ok. Do you have scissors in your house? Scissors, tijeras. Yes or no? ¿Para quién va la pregunta? Para Telma. You don't have. Okay. No, okay. Hoy le toca a Telma preguntarle a Mónica. Yo le pregunto a Mónica. Yes. A first floor in your house? Excuse me, what? Can you repeat the question, please? Do you have... Lo voy a cambiar. Okay. Do you have a yard in your house? Ah, okay. No, I don't. Creo que la pregunta era, do you have a first floor, right? ¿Tiene primera planta? Ah, ok, pero como yo vivo en edificio, yo vivo en la tercera planta, entonces contesto, I third floor. I live in the third floor. Ok. Excellent. All right. ¿A quién le toca hacer pregunta? Dele otra. A María Angelina. Sí, porque a mí. Ah, sí, ella quería participar. Dele. Puso sus palabras en su contra, mía. Pregúnteme, teacher. Vamos a ver. Me dijo miedo. Do you have pets in your house? Pets, mascotas. Yes, I do. One dog. I listen. Nice. Sí, ya lo escuchamos. Y para decirle que se llama Gingy, ¿cómo le digo? Its name is. Its name is Gingy. Gingy. Okay, nice. All right. Gracias a todos. Entonces ya se nos va acabando el tiempo, así que vamos a regresar al grupo principal. Okay, thank you. Okay, teacher. Okay, welcome back.
All right, entonces ahí estuvimos practicando ya, ok. Usando there is and there aren't, bueno, there is and there are, forma afirmativa, negativa. Y por ahí estuvimos escuchando también varias preguntas, ¿verdad? Excelente. Ya con eso, pues, consolidamos los temas que hemos visto hasta ahora, ok. Ya nada más me queda mostrarles los ejercicios que podemos realizar, ya que hemos visto esta parte de la plataforma, ok. Ya vimos la sección 2.4, ¿verdad? Esa se la mostré el día de ayer, que eran de preguntas de sí o no. Y por acá tenemos en la sección 2.9 algunas oraciones que, por lo menos la 1 y la 2, tenemos que seleccionar únicamente los complementos afirmativos, ¿ok? Porque si se fija, primero tenemos una oración diciendo I have some chairs in the kitchen. Entonces, esta misma oración la voy a complementar acá, pero utilizando there is or there are. There is or there are, ¿ok? En este caso, que es afirmativa. Lo mismo pasa en la segunda, ¿verdad? Dice, I have a stove in the kitchen. Entonces, there is or there are, ¿verdad? Ahí selecciono el complemento perfecto. Luego, para la 3 hasta la 5, están en negativo. Dice, I don't have a refrigerator, ¿ok? No tengo una refri, por lo tanto, acá selecciono el mejor complemento para la refrigeradora, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta si es singular o plural, ¿ok? Entonces, esa sería la sección 2.9 y nos quedaría nada más la sección 2.12. En la sección 2.12 tenemos acá un pequeño artículo describiendo lo que hay en la casa de Sandra Cisneros, que sería esta casita que tenemos acá. Ella describe lo que tiene en su hogar, ¿ok? Y al mismo tiempo acá tenemos a Miss Nelson, ¿ok? Eso se llama la persona, la señora, ¿ok? Que vive en esta casa. También nos describe lo que ella tiene en su hogar, ¿ok? Entonces, en este caso, únicamente tenemos que leer y complementar las oraciones, ¿ok? Para hacerlo más fácil, en este caso, el ejercicio abajito del artículo nos da las diferentes frases que podemos utilizar, ¿ok? Así que nada más tenemos que leer e identificar las frases o los elementos que podemos poner acá, ¿ok? Por ejemplo, el primero es para Sandra Cisneros, que es algo singular que ella tiene, ¿ok? Un elemento singular porque dice there is a, ¿ok? Entonces, de acuerdo al artículo, ¿cuál de estos es, verdad? Entonces, si ya lo identifiqué, pues lo escribo acá, ¿ok? Por ejemplo, acá sale bien ilógico poner el por ejemplo, many books, ¿ok? Primero que todo, porque many books es plural, ¿ok? Y acá dice there is, ¿ok? Por lo tanto, no pega, ¿ok? Entonces, tenemos que tener cuidado con esa parte, ¿verdad? De que estemos poniendo elemento singular o plural de acuerdo a lo que se nos pide. De igual manera, acá tenemos Lorraine Nelson, ¿ok? Tenemos una oración singular y tenemos dos plurales, ¿ok? Así que, como les repito, las respuestas prácticamente están acá. Usted solo tiene que ubicarlas en el lugar correcto, ¿ok? En el lugar correcto. All right. Eso sería entonces con la sección 2.12, ¿ok? Y ya con eso, pues, damos por finalizada la sección número 2. Nada más como anuncio, les informo que el día de mañana, más o menos ahí por las 10 de la noche, yo estaría trasladando los primeros totales de las primeras dos secciones de la plataforma, ¿ok? Así que tratemos de que para mañana, antes de las 10 de la noche, ya tengamos un avance o que por lo menos hayamos terminado las primeras dos secciones, ¿ok? La próxima semana empezamos con la sección número 3, el día lunes, ¿ok? Esta semana solo tenemos clases hasta ahora, mañana no. Entonces, mañana tratemos de trabajar en plataforma, ya que la próxima semana empezamos con la 3. Y para el día jueves ya tiene que estar terminado el primer examen, ¿ok? Así que durante el fin de semana, durante el fin de semana. Con la fecha de inscripción, ¿cuándo nos la van a mandar? No sabes. Aún no tengo información sobre ello. Ajá. No sabemos aún cuándo se la van a mandar, pero sí me imagino que probablemente la próxima semana. Y de casualidad no supo nada de los certificados. Sí pregunté, pero me dijeron que aún están en trámites. Entonces ellos les van a notificar cuándo. Eso siempre se toma un poquito de tiempo. Solo quiero aclarar una cosita.
en el primer módulo yo tenía ese pequeño inconveniente, le comentaba a la teacher que yo tenía. Yo trabajo en hospital, trabajo de 5 de la mañana casi a 7 de la noche, entonces uh-huh. se me dificulta mi trabajo porque nos excluyen de todo electrónico, todo, todo, todo. Se me dificulta avanzar en la plataforma, entonces yo avanzo después de clases y igual tengo que volver a descansar para ir temprano, entonces siempre avanzo los fines de semana que es sábado y domingo, para ver si usted me puede entender en ese aspecto, nada más. Sí, lo único que le pediría es que trate de avanzar lo más que pueda, incluso con las actividades que aún, o con los temas que aún hemos visto, sí le pediría que trate de avanzarse un poco para que no se le acumule todo, ¿verdad? Porque sí. cuando ya se finalice el módulo, ahí sí yo tengo fecha de entrega de notas y ahí sí no podría ser esa excepción. O sea, yo le comprendo, pero por cuestiones de INSAFOR nos piden las notas con fecha en específico. Entonces, sí, solo eso sería. No. Y sí, durante el fin de semana. Sí, lo mismo me dijo la teacher del módulo anterior y uh-huh. lo terminé todo con 100%, no se preocupe. Uh-huh. Ok, perfecto. De hecho, la recomendación que le doy a todos es que por lo menos para mañana, que las primeras dos secciones estén completas, ¿verdad? Y durante el fin de semana, mi recomendación sería, empiece a explorar el examen de midterm, ¿ok? El que está después de la sección número 3. Ya en el módulo anterior, ajá, en el módulo anterior ya vimos después de dónde está el examen, ¿verdad? Así que fácilmente lo pueden encontrar. Recuerde que no se bloquea, no tiene límite de tiempo ni nada por el estilo, así que usted fácilmente puede ingresar a cualquier hora. Si de repente tiene un error, no se preocupe, que no se le van a descontar puntos. Y al contrario, ¿verdad? Entre más intenta, más aprende. Así que, pero sí, para mañana yo estaría trasladando notas y no se preocupe, ¿verdad? Si de repente solo tiene la 1, no se preocupe que el siguiente viernes yo mando notas de todo lo que tenga, ¿ok? De todo lo que tenga. Hasta de lo que ha quedado pendiente, yo paso notas, ¿ok? Así que no se preocupen por esa parte. All right. Antes de irme, quiero ver a Alicia. ¿Está por acá? Sí, teacher, presente. Thank you. Vamos a ver Edgar Wilfredo. Ahí está, ¿verdad? Eric Roberto. Present, teacher. Uh-huh. Present, teacher. Thank you. Eric Javier. Present, teacher. Thank you. Yandal. Present, teacher. Katiana María. Neidy Ibis Méndez. Neidy. Present, teacher. Thank you. Debo salirme, tomo mi asistencia. Alicia, sí, ya la tomé, no se preocupe. Solo ya me faltaba, don't worry. Okay, everybody, have a good night, okay? Tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes, okay? Good night, bye-bye. Teacher. Bye-bye. Bye. Bye, teacher. Bye-bye, everybody. Bye. Good night.